Buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición para terminar la semana, no solamente el viernes juntos acá en Chacra Televisión. Vamos a los temas elegidos en este momento del día. Se viene el Congreso APRESID 2024 con la fuerza de Expo Agro. Retenciones, la Cámara Argentina del Maní avaló la postura cordobesa. El SENASA advirtió sobre la necesidad de prevenir intoxicaciones por consumo de moluscos. Y estamos en la pantalla completa de la proyección de la economía, de cómo cerró hoy, por supuesto, en esta semana, con un dólar oficial, en este viernes, a 808 pesos con 08 la compra, la venta 868 con 80, y si nos enfocamos en el dólar blue, el informal, 1170 pesos la compra, y la venta 1220 pesos, rebotó un poquito del récord que alcanzó esta semana. El dólar mayorista 816 pesos, fíjate, con 70 centavos, y allí quedó cerca, si comparamos la compra de la venta, porque cerró en el caso de la venta 819,70. El euro sigue subiendo, 875,51 la compra y la venta 946,65. Y también en este viernes hubo movimiento en cañuelas e ingresaron 7.859 animales y el índice de novillos del mercado de Liniers cerró a 1.499, como ves, con 65 centavos. ¿Qué pasa con el clima? 29 grados es la temperatura ahora y se viene un fin de súper soleado y también altas temperaturas. Mañana despejadísimo, 17 la mínima y 29 la máxima, para llegar a un domingo con la misma actividad solar, pero algo de nubes, una mínima de 19, la máxima de 28, y el lunes súper despejado. Pero atención, la mínima será de 22 y la máxima de 31. El lunes marca la etapa de días que vendrán con altas temperaturas. No solo te lo cuento en nuestra edición de noticias, lo amplía Sergio Halfin en el radar. Y se viene el Congreso APRESID 2024 con la fuerza de Expo Agro. Así conocimos el comunicado y también lo que corresponde a la consulta que fuimos haciendo a las autoridades de la institución. Estoy hablando de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, donde hicimos la cobertura 2023 con todo, en Rosario, presentes allí desde Chacra Televisión. Te ofrecimos una transmisión en vivo y en directo y por supuesto que nos llegó la primicia al mismo momento que sellaban las partes este acuerdo, y me refiero entre APRESID y Exponenciar, como una gran empresa organizadora de eventos de una gran magnitud para la agrobioindustria argentina. Y por eso nos comunicamos con Marcelo Torres, el presidente de APRESID. Y el presidente Marcelo Torres no dudó en comunicarse hace minutos con nosotros. Tuvimos una charla exclusiva donde nos contó cómo llegaron a la decisión de que los próximos 3 años la organización esté a cargo de Exponenciar junto a APRESID, como viene siendo. Y el 2024 es en el predio ferial de La Rural. Y los próximos años quizás siga siendo itinerante, como propone Marcelo. Bueno, lo primero, sí, estamos ansiosos y se acerca la fecha y la verdad que son 2 años de congresos virtuales, 21 y 20, bueno, nos vamos a encontrar de vuelta, que sabemos que no es lo mismo y que eso nos permite relanzar, repensar relaciones, vínculos, redes. Y respecto de que esté el ministro con todo el gabinete, bueno, es un honor y la verdad que es una invitación a pensar una Argentina distinta. Sabemos que estamos llenos de dificultades, pero creemos que la única manera es mirar para adelante. Un poco salió de lo que dijimos cada uno de nosotros, tratar de mirar para adelante, de construir. APRESID, la historia de APRESID es eso, mirar hacia adelante, pensar una realidad distinta a la que nos circunda.
Y sabemos que para construirla hace falta la academia, el productor traccionando, porque es lo que le da cable a tierra a todas las acciones, pero los decisores políticos, ¿no? A nivel nacional. Fíjate que esto es lo que decía meses atrás Marcelo Torres como presidente de APRESID, que continúa en el cargo, sobre el lanzamiento que fue el año que pasó y cómo se preparan para cada edición anual. Y esto que yo te contaba, que hace minutos estuvimos en comunicación con él, ahora sí te lo compartimos porque nos contó todo, casi en una primera nota exclusiva para la televisión. Este congreso, efectivamente, el congreso 2024, va a ser los días 7, 8 y 9 de agosto en la rural de Palermo y en alianza con Exponenciar. No está definido la sede del congreso 25 ni 26. Nuestra idea es hacer un congreso itinerante, es nuestro primer congreso en Buenos Aires, pero no quiere decir que vayamos a repetir Buenos Aires en los otros años, no está definido todavía. Y es más, de hecho, la idea es hacerlo itinerante y también hacerlo en alternancia con Rosario. Por lo tanto, yo diría que lo que traemos seguro es que el Congreso 24 va a ser en Buenos Aires, en la rural, los días 7, 8 y 9 de agosto, no así las decisiones 2025 y 2026. ¿Y qué particularidades, Marcelo, ya están definiendo para esta edición 2024, que como bien decís, será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exactamente en el barrio de Palermo, en la Plaza Italia, en el predio ferial de La Rural? Bueno, la verdad que no es algo que, si bien finalmente vamos a hacer el Congreso en Buenos Aires, no es una conversación que haya surgido ahora, ya venimos hace unos años con esta idea, por distintos motivos, la pandemia, luego la pospandemia del 21, también otros factores han hecho que, bueno, no vayamos postergando la idea de hacerlo en Buenos Aires, pero bueno, finalmente este año empezamos a hablar más firmemente del tema. Buenos Aires para nosotros es una plaza, digamos, el predio de la rural donde vamos a hacer el congreso es el doble de grande prácticamente de donde hacemos el congreso habitualmente, que es el Metro Rosario. Por lo tanto, es un desafío importante, porque es el primer congreso en Buenos Aires en una superficie que es el doble de grande, y bueno, un congreso del doble de magnitud, si uno lo ve linealmente, y por eso que nos parecía también que era oportuno hacerlo en alianza con Exponenciar, que tiene un probado expertise en la organización de eventos, así que es una doble innovación, diría yo. La primera era Buenos Aires, y la segunda hacerlo en alianza con Exponenciar. Dos en uno, dos pasos en uno, que de alguna manera también obedecen a la historia de la institución, ¿no? De estar siempre innovando y siempre construyendo alianzas. Eso no es nuevo, pero bueno, concretamente este año tenemos ese gran desafío. Bueno, duplicar en algún punto la disponibilidad espacial, los metros cuadrados para hacer técnica también, bien dijiste que trae desafíos, estoy segura que eso va a traer novedades, inclusive para la comunicación, que va creciendo y ofreciendo diferentes maneras de hacerse, pero quiero destacar el comunicado que confirmó la información con una frase muy clara, casi una consigna, que decía, la unión hace la fuerza. Eso es lo que justamente comprueba y sella este trabajo articulado de APRESID junto a Exponenciar? Sí, la verdad que como todo, con Exponenciar tenemos mucha relación, muchos actores del agro, incluido ustedes, la sociedad rural, la SEA también, pero digamos con Exponenciar venimos hablando de esto ya hace tiempo también. También lo hablamos mucho en la comisión directiva, lo hemos analizado y creemos sí en eso, en la sinergia, digamos. La historia de APRESID es una historia de alianzas, como hemos dicho por ahí, y en este caso se combina el expertise de Exponenciar, ya lo dije, en la organización de eventos de magnitud, y todo el expertise de APRESID, que además de organizar eventos, también va a tener siempre a cargo del contenido técnico, los oradores, el eje temático, el lema, todo eso todavía no lo tenemos, estamos avanzando bastante, pero el lanzamiento va a ser justamente el cuadro, pero ahí van a poder, digamos, ya saber cuál es el lema y
vamos a tener más precisiones. Pero la gran noticia, y no es poco, es que se definió la sede y se definió esta alianza. La verdad que apostamos a mediano plazo y largo plazo, ¿no? Con Exponenciar, pero de vuelta, estamos empezando a articular los cuadros técnicos, digamos, la parte operativa del Congreso, lo que es difusión y comunicación, todo eso lo estamos conectando, ¿no? Tenemos equipos muy buenos también, y por supuesto, y bueno, la verdad que nos alienta a profundizar el vínculo que la buena predisposición y la buena calidad de las personas que están involucradas en las dos instituciones, organizaciones, porque, digamos, encontramos fluidez en esas conversaciones y, bueno, también en la locación que lo vamos a hacer con la Sociedad Rural S.A. y con Exponenciar, como organizador del evento en definitiva Exponenciar, también estamos confiados y entusiasmados, pero bueno, tenemos que ir aprendiendo juntos en este camino, ¿no? La Federación Agraria Argentina viene reclamando ante el gobierno y la ley ómnibus la postura en contra de la propuesta de retenciones. Primero por el tiempo que hace que se sostiene este impuesto y porque se votó, se eligió a la Libertad Avanza para que disminuya gradualmente y también deje de existir el derecho de exportación, dándose lo contrario en la práctica. Carlos Acetoni y junto a todos los asociados y los que forman parte, como son los pequeños y medianos productores también de las economías regionales a escala nacional, refuerzan el pedido de escucha y de reflexión por parte y hacia el gobierno nacional. Y estuvo reunido el presidente Carlos Acetoni hoy en Casa Rosada, donde allí fue recibido y dijo lo siguiente después de la reunión. Bueno, la verdad que fue una reunión abierta, sin temas puntuales a tratar, en donde nosotros transmitimos lo que estamos viendo de estos días del gobierno de Milei y donde el secretario de Medios también nos dio su. Desde el gobierno, nosotros fuimos bastante claros en la necesidad de que haya una escalabilidad impositiva, de que haya una progresividad también en cuanto a retenciones, no solo de los posibles aumentos, sino de qué manera se van a retirar para el pequeño productor, para las primeras toneladas de producción. También hablamos sobre la ley de tierras y el por qué nosotros creemos que no había que derogarla. En cuanto a UPOM 91, planteábamos claramente la necesidad de discutir la ley de semillas y no adherir a un sistema que no tiene los países que están desarrollándose como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, no tienen esta adhesión y que Argentina y que sí hay que discutir otros temas dentro de la ley de semillas. Y en economías regionales esta posibilidad que hay de que se está discutiendo en el Congreso de llegar a que estén en cero todas las producciones en cuanto a retenciones. Y también hablamos de la división de poderes y la importancia de tanto el DNU como la ley ómnibus, de que haya un adecuado tratamiento y discusión dentro del Congreso de la Nación, respetando la Constitución Nacional, de frenos y contrapesos en cuanto a que los poderes, sin avasallamiento de uno sobre otro, puedan desarrollarse en plenitud y que es lo que hace que se mantenga vigorosa y sana la República. Venimos cubriendo todo lo que pasa en Corrientes, las inundaciones, los temporales que tienen nuevos episodios y la gente que es alcanzada por el agua. Y sin embargo, también estamos comunicados con el gobierno provincial. Está sucediendo que Corrientes, por un lado, es un momento muy importante para la temporada turística, pero está ganando terreno esta situación en torno a los fenómenos climáticos y naturales, con saldo negativo para la sociedad y también para la producción ganadera.
Esta semana también fue una nueva semana de debates en diputados, en comisiones, y las provincias siguieron firmes en su postura, sobre todo provincias que se ven alcanzadas por los derechos de exportación, por las alícuotas en aumento, otros sectores como las exportaciones en general que también se alcanzan por esta decisión del gobierno nacional, del equipo de Javier Milei, y la Cámara Argentina del Maní sigue avalando la postura cordobesa que se refuerza. Recordemos que la Cámara Argentina del Maní dijo: jamás en la historia pagamos retenciones tan altas como las que propone el gobierno de Javier Milei, que han apoyado también y demás. Entonces,
la verdad es que se sienten muy desestructurados ante un complejo productivo que tiene mucha presencia en el suelo cordobés, pero también en las exportaciones argentinas. Por eso el temor a que los números, de los cuales, pensado por economistas, como así se presenta la ley ómnibus, aplican a este proyecto, desde la misma medición, los productores de maní en Argentina alertan al gobierno y se acoplan a la postura del gobernador, de Martín Yallora. El gobernador que hizo declaraciones esta semana, declaraciones oficiales, extraoficiales, tuvo una reunión con la mesa de enlace y organismos gremiales del campo allí, de su alcance, de la provincia, en la sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto, exactamente. Y esto dijo el gobernador de Córdoba, acompañado por todo su equipo y por sus funcionarios cordobeses. No vamos a acompañar ningún aumento de retenciones, pero estamos dispuestos a dialogar con el gobierno, justamente a ver de qué manera se le ocurre al gobierno equilibrar económicamente esta falta de acompañamiento en las retenciones. Y lamentablemente estamos en una situación que pensábamos que tendría que ser distinta, porque nosotros pensábamos que la situación actual tendría que ser de baja de retenciones gradualmente en el tiempo para incentivar a una mayor producción. Entendemos que estamos en una crisis, pero en todo este tiempo estuvimos dialogando y en vísperas de que no llegamos en el tiempo del tratamiento, es necesario fijar una postura. La ley ómnibus, para colmo, no solo ya vuelve a equivocarse en las retenciones con el concepto que hablaba, sino que ahora se sigue equivocándose. Porque ahora va a mayor industrialización, más retención. Y además afecta las economías regionales. Ustedes saben que como gobierno provincial hemos decidido colaborar en institucionalidad, de hecho hemos acompañado al gobierno porque creo que hay que ayudar, pero también uno ayuda y nosotros claramente vamos a acompañar como gobierno y les pido capturando más inversiones. Estamos terminando la semana a la mitad de esta edición de Noticias en Vivo. Quédate con nosotros porque después de esta pausa tenemos más novedades. AgriTotal.com, 23 años liderando con toda la información técnica, empresarial y de negocios. Un portal abierto a todas las voces del agro. El agro argentino es una enorme diversidad de actores que encuentran en nuestra plataforma los canales para seguir de cerca todo lo que pasa y todo lo que pasará. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. Carne argentina, carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar.
Cabezal desgranador Stripper G-Fast ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental. Una nueva generación en sembradoras. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. La Dulce Cooperativa de Seguros, somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar un centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Y todas las semanas y todo el año acompañamos los monitoreos y las campañas de prevención que hace SENASA por la inocuidad de los alimentos y para evitar algunas situaciones sanitarias, como en este caso intoxicación por el consumo de moluscos. Así nos llegó la información sobre las consecuencias nocivas al haber marea roja en el agua. Atención, así como esta semana te contamos que hay cianobacterias en lagunas, acá nos vamos a las aguas saladas, marítimas, y hay que evitar este tipo de consumos. En los mares de todo el mundo ocurre, son causadas por la masiva proliferación de algunas especies de alga microscópica, son microalgas que perjudican la salinidad y se tornan para lo que es la multiplicación de esta marea roja por su pigmento, por eso así se llama, y están sobre la superficie del mar. Se ve, se puede detectar desde lo que corresponde a la visión. Ahora, a la visión y al estudio, porque tampoco es a simple vista que esto ocurre, pero los organismos que allí se alojan en los moluscos pueden generar diferentes tipos de intoxicaciones y muy agudos en algunos casos. Por eso desde los laboratorios del SENASA
se averigua y se está al tanto con lo que ocurre respecto a la situación. Por lo pronto, atención, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Ojo, lo que comemos y sobre todo si hablamos de pescados y ni hablar en la condición de que estén crudos. Y así como consumimos diferentes complejos agroalimentarios y creamos diferentes platos para alimentarnos, también desechamos. ¿Cuántas veces no comemos lo que tenemos allí disponible en nuestra porción? Y sobre eso hay mucha concientización y se da un paso más en el mundo, que es reducir que no haya desechos alimenticios que se consideran orgánicos, pero ya el hecho de cocinar, cuando pelamos una papa, rallamos una zanahoria, siempre allí se genera basura que inconscientemente la tiramos a la basura. En Corea del Sur las cosas están cambiando. El gobierno multa al que no cambie ese accionar y que se trata de reciclar todo el desecho de los alimentos, envolverlo, incluirlo al ecosistema de otra manera y, por supuesto, reducir el impacto de la basura indiscriminada que ocurre por día en el mundo y a gran escala de toneladas. Esto empieza por uno. Y te aseguro, en una historia personal te puedo decir, que con solo separar residuos ya tomamos conciencia de todo lo que generamos. Eso te ayuda a reducir y en este caso también te ayuda a que tomemos como ejemplo lo que ocurre en Corea del Sur. El plástico, el vidrio y el metal, los restos de comida, tienen su propio contenedor. Mientras prepara la comida para los 5 miembros de su familia, Seo-un Lee empieza a clasificarla. Separo las distintas verduras porque las peladuras de patata van a la basura alimentaria, pero no las pieles de cebolla, que van a la basura general. Al principio, como era difícil, ponía una tabla impresa y clasificaba según la tabla. Ahora lo hago mentalmente para el 80% de los alimentos. Cada semana tira casi 6 kilos de comida a los contenedores situados muy cerca de la puerta de su edificio. Voy a deshacerme de mi contenedor de comida. Me acerco a mi placa y está abierta. Oh, el cubo parece lleno. Tiro la basura y para cerrar la tapa vuelvo a acercarme a mi placa. Soy muy cuidadosa con la cantidad de residuos de comida porque tengo que pagar por peso. Las amas de casa son muy cuidadosas para reducir el presupuesto doméstico. Por ejemplo, quito todo el agua de los restos de comida para reducir el peso. Un sistema de contenedores inteligentes que el país desea ver generalizado. Mientras tanto, la mayoría de los coreanos contribuyen económicamente al reciclaje mediante la compra obligatoria de bolsas de basura dedicadas a los bioresiduos. En este restaurante tradicional, los banchans coreanos se amontonan sobre la mesa. Todas estas guarniciones son muy tradicionales. Aquí tenemos un sabroso pastel de col con verduras de escabache de Jeju. Y aquí tenemos guindillas salteadas con pescado pequeño. Pequeños platos que acompañan la comida principal, típicos de la cocina coreana. Al final del servicio, no todos los platos están vacíos. Es un desorden que puede encontrarse en la mayoría de las mesas del país. Recogemos los residuos de comida y los tiramos aquí. Una vez terminado el servicio, hay un contenedor fuera para estos residuos. Ponemos esta pegatina en el contenedor que muestra que he pagado para que los basureros puedan recogerlos. Los surcoreanos tiran casi 5 millones de toneladas de comida al año, pero están a la vanguardia del reciclaje. En Francia solo se recicla el 14% de los residuos domésticos, pero en Corea es casi el 100%. Las sobras se transforman en fábricas como esta, al este de Seúl. Aquí se reciclan en piensos para animales. Almacenamos los restos de comida en depósitos. Luego, todos los restos se envían a las trituradoras. Allí separamos todas las sustancias que no son alimentos y nos quedamos solo con los restos de comida. De las cubas se envían a las máquinas de secado. Parte del producto final se envía a granjas de pollos o patos y el resto a plantas de fabricación de piensos. Cada día se procesan 3.300 toneladas de residuos alimentarios.
Este representante del Ministerio de Medio Ambiente se reúne con los responsables de la planta para conocer mejor su funcionamiento. Gracias a la implicación de las autoridades hace 20 años, Corea es hoy un país pionero, un ambicioso programa que cuesta al país casi 700 millones de euros al año. Para el Ministerio de Ambiente, reducir los residuos alimentarios es esencial. En la actualidad, los residuos alimentarios se transforman en compost y alimento veterinario. Pero para acercarnos a la neutralidad de carbono, vamos a desarrollar el uso del biogás que emiten los residuos alimentarios. Esto nos permitirá centrarnos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir el desperdicio de alimentos es también el objetivo de esta investigadora que trabaja con colegios. Mediante inteligencia artificial y cámaras, intenta concienciar a los niños sobre el papel del desperdicio alimentario en el calentamiento global. En los comedores hemos instalado básculas con inteligencia artificial. Después de comer, los niños colocan su plato en la báscula. La cámara capta su rostro y calcula inmediatamente, a partir de la cantidad de comida desperdiciada, cuántos gases de efecto invernadero han emitido. Este proyecto piloto se llevó a cabo en 5 escuelas durante un periodo de 7 meses, con una reducción de hasta el 86% de los residuos en la escuela donde mejor funcionó el proyecto y una reducción media del 60%. Es realmente eficaz. Un modelo de reciclaje de alimentos conseguido gracias a la disciplina de toda una población y a la implementación de multas. Todo surcoreano que no recicle se expone a una sanción de hasta 700 euros. Y cerramos la semana con las noticias en torno a la ciencia y la tecnología que Damián nos presenta en este instante. Y en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de nuestro país vecino de Chile se está trabajando en alimentos saludables para ayudar con el envejecimiento. El paso del tiempo es inevitable, pero ¿podemos influir en cómo envejecemos? Nuevas investigaciones sugieren que la respuesta puede estar en nuestro plato. La longevidad no solo se trata de vivir más años, sino de vivirlos en buena salud. Sabemos que distintas culturas envejecen de mejor manera que otras, y la evidencia científica apunta que la alimentación y el estilo de vida son la clave de un envejecimiento más saludable. En Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, se encuentra trabajando a nivel nacional en el programa Alimentos del Futuro. Trabajamos en distintas categorías de alimentación. Los alimentos están compuestos por 2 componentes grandes. Los nutrientes, por un lado, que son aquellos componentes que nos ayudan a, como bien dice su nombre, nutrirnos a diario, los necesitamos para vivir y son los que nos dan energía. Y por otro lado, tienen componentes que podemos llamar antioxidantes o compuestos bioactivos que nos entregan salud. En esos ejemplos tenemos vitaminas, que son muy importantes, antioxidantes como polifenoles, que son muy conocidos, pero también tenemos fibras saludables que nos ayudan a tener un intestino saludable. Además de elegir los alimentos más saludables, la investigación científica y la innovación en la producción de alimentos pueden colaborar a mejorar nuestra dieta y con ello nuestra salud. Las posibilidades de la alimentación para mejorar el modo en que envejecemos son inmensas, pero además de elegir los alimentos más saludables, la investigación científica y la innovación en la producción de alimentos pueden colaborar a mejorar nuestra dieta y con ello nuestra salud. Tenemos alimentos dirigidos a ciertas edades. Entonces, por ejemplo, vamos a tener alimentos especialmente para aquellos que están en tercera y cuarta edad y vamos a ver que tienen antioxidantes, fibras muy importantes, probióticos, prebióticos, que son alimentación para nuestro intestino y que nos entregan distintos tipos de salud. Por un lado, nos mantienen saludables porque vamos a mantener una digestión adecuada, pero por otro lado, nos incorporan compuestos bioactivos que nos aportan a la salud a diario y que van un poco retardando ese envejecimiento. Estos avances son posibles gracias a la colaboración entre biólogos, nutricionistas e ingenieros de alimentos, trabajando juntos para descubrir y aprovechar el potencial oculto en nuestra dieta. Existen tecnologías como la encapsulación de compuestos bioactivos en las que nos aseguramos que este compuesto llegue a nuestra digestión y esté biodisponible en intestino o en estómago, dependiendo de dónde lo digeramos, de tal forma que nos aseguramos que quien consume este alimento va a tener ese beneficio. Imagínese un futuro donde los alimentos no solo sacian el hambre, sino que también nos proporcionan herramientas para vivir más y mejor.
recomendaciones. Pues como nuestra geografía es muy diversa, también nuestra disponibilidad de alimentos es muy diversa. Y alimentos, fuentes muy saludables, tenemos aceites de oliva, alimentos del mar, tanto propios del mar, pero también microalgas y algas que son fuentes de omega 3, leches que son creadas bajo pastoreo y que tienen también componentes muy saludables, y en todo el territorio distintas componentes como hortalizas con colores, berries con muchos colores y también frutas y verduras que son muy saludables. Y nos vamos a quedar en Sudamérica, pero nos vamos un poquito más al norte, hasta Perú, porque en el año 2023 se ha consolidado como uno de los productores de cobre más importantes de todo el mundo. Perú se consolidó en noviembre de 2023 como el segundo productor mundial de cobre, al registrar dicho mes 253.582 toneladas métricas finas, lo que significó un crecimiento de 10,9% interanual, afirmó el viernes el Ministerio de Energías y Minas, MINEM. La cartera indicó en su Boletín Estadístico Minero, BEM, que esa cifra le llevó a acumular entre enero y noviembre una producción de 2.499.635 toneladas métricas, reflejando un aumento de 14% al compararlo con el mismo periodo del 2022. Por su parte, la producción aurífera ascendió a 9.377.633 gramos finos en noviembre, registrando un alza de 9,7% con respecto al mismo mes del 2022, alcanzando en los primeros 11 meses un acumulado de 90.349.724 gramos finos, 2,1%. Sobre la producción nacional de zinc, esta alcanzó 115.646 toneladas métricas finas TMF, un aumento de 1,2% debido a los mayores índices de producción de minera Shouxin Perú S.A., Nexa Resources S.A.A. y minera Chinalco Perú S.A. La producción acumulada llegó a 1.318.979 a noviembre. La producción de plomo reportó en noviembre 23.354 TMF, un alza de 9% con respecto a similar mes de 2022, gracias al desempeño de Volcán Compañía Minera SAA, Minera Bateas SAC y Nexa Resource Perú SAA. El acumulado enero-noviembre fue de 247.157 TMF. Hierro registró una producción de 1.151.044 TMF, un aumento de 8,5% y acumuló 12.960.276 TMF, mientras que molibdeno registró 3.257 TMF, un alza de 19,5% y acumuló 30.469 TMF, un incremento de 6,1%. 25 grados es la temperatura y en este segundo bloque te contamos el monitoreo de Senasa para evitar comer mariscos que forman parte de la marea roja que se está dando en gran parte del mar, de las aguas saladas. Y esto es gracias al estudio del laboratorio que tiene el organismo donde estuvo Fernando Vilela, el secretario de Agricultura de la Nación. La presencia hoy aquí en los laboratorios de Senasa tiene que ver con una concepción de horizontalizar todos los conocimientos, los objetivos que nos planteamos de duplicar las actuales exportaciones, hacerlo con certificación y trazabilidad. Dentro de ese contexto, lo que estamos trabajando son la Secretaría, junto con todos los organismos descentralizados, en pos de construir ese proyecto común, una visión y una información que sea compartida por todos los actores. En este sentido, nos parecía relevante que un laboratorio como este de Senasa forme parte de ese entramado de saberes y de conocimientos, y entonces el equipo de distintos grupos que estamos trabajando en la Secretaría nos tomamos esta mañana para poder visitar, entender la complejidad que tiene este laboratorio, poder recorrerlo, intercambiar información y verificar que la necesidad que hay justamente de que instituciones como esta estén presentes y estén validadas y estén valorizadas por lo que hacen, que es sustantivo para el proyecto nuestro. Nos llevamos una impresión que era previa, pero ahora con más detalle, acerca de la complejidad que tienen los laboratorios, las necesidades de equipamiento, de insumos,
pero algo más importante aún de personal capacitado de alta calificación que se requiere justamente para los análisis que aquí se realizan, ¿no es cierto? Este capital humano me parece que es relevante y que forma parte de este entramado que estaba mencionando antes, que en pos de un proyecto común se necesita que permanezca, que aumente y que se valide cada vez más con capacitaciones, con entrenamientos que permitan justamente cumplir los roles que se le asigna al SENASA. Bueno, hoy estuvo el secretario en el laboratorio de Martínez. Para nosotros es importantísimo, dada la trascendencia que tiene este laboratorio para el SENASA y para las exportaciones que hacemos, para las importaciones, para resguardar nuestra sanidad, la salud de los argentinos. El laboratorio entre SENASA es uno de los pilares más importantes, así que haya venido el secretario para nosotros es muy, muy importante porque da valores a todo lo que estamos haciendo acá, ¿no? No, la reunión se trató principalmente de presentar lo que es el laboratorio, qué funciones cumple, cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos, y tratar de abordarlas juntos en pos de una mejora y una permanente mejora de sus funciones, ¿no? El laboratorio es múltiple, tiene muchísimas funciones, atención de muestras de distintas cuestiones cuarentenarias en cuanto a la certificación de exportaciones, certificación de importaciones, atención de muestras en el marco de las crisis sanitarias que estamos viviendo, ¿no? Gripe aviar, Aujeski, encefalomielitis equina, virus del tomate, etcétera, etcétera. Todas esas crisis, también el laboratorio cumple un rol fundamental para el mantenimiento de los programas sanitarios. En la cuestión de alimentos también cumple un rol fundamental. Así que ahí tenemos muchísimas funciones. Es muy largo, pero sí sabemos la importancia que todo esto tiene para el país y principalmente para la salud. Y de esta manera llegamos al final del día, de la semana y de la segunda edición de Noticias por la Tarde. Mañana a las 10 empieza una nueva etapa de Chakra 360 acá en esta mismísima pantalla, nuestro streaming radial que lo vas a ver con la alta calidad de nuestra transmisión en vivo por televisión. Así que te esperamos de las 10 hasta las 13. No te pierdas el nuevo año que comienza con todo de Chakra 360. Volvemos a casa, al estudio, y tenemos muchísimo para compartir en vivo con vos, entrevistas, testimonios, análisis meteorológicos, turismo, agrotecnología y muchísimo más. No te voy a spoilear todo. Nos vemos a las 10 mañana sábado. Por lo pronto, que descanses y tengas muy buen fin de semana. Chau, chau.